finales del año pasado y hemos terminado ahora las pruebas. Os presento en primer lugar la composición de la mesa. El último es Iván Gómez, que es el árbitro principal del torneo. A continuación está Rosa Caja, que es vocal del comité de Pizza and Bar. A continuación, Maricruz, que es vocal del comité de Pizza and Bar. Y le agradecemos su presencia, Jesús Barrera, que es el presidente del comité de Pizza and Bar de la Real Federación Española de Golf. A la izquierda está Juan Redondo, que es el nuevo presidente del comité de Pizza and Bar de la Federación de Golf de Madrid, y el que os habla hoy, Juan Manuel Matilla, vocal del comité. Le cedo la palabra al presidente del comité de Madrid. Bueno, amigos, vamos a tratar de hacer la entrega lo más breve posible y disfrutar luego del aperitivo maravilloso que nos tienen preparado nuestro sponsor. Yo quería dar las gracias a todos los participantes que habéis seguido el Pitch and Putt. Hemos sido aproximadamente 600 jugadores los que ha concentrado las diferentes pruebas del Pitch and Putt. Hemos generado aproximadamente unos 3.000 green fees. Eso significa que hemos introducido en los campos que tanto lo necesitan aproximadamente unos 60.000 euros. Y sobre todo hemos mantenido la ilusión de recobrar el deporte después de la terrible pandemia que tanto nos ha amedrentado a todos los que tenemos una edad, sobre todo a toda la sociedad en general. Por lo tanto, gracias a todos los que habéis mantenido la ilusión para fidelizar en la práctica de este deporte. Nada de esto sería posible si no hubiésemos contado con un comité tan fiel, tan trabajador, tan eficaz y con tanta imaginación como lo compone lo que veis aquí, el Matilla, Rosa y Maricruz, está ausente Concha, y nada sería de esto sería posible si no contásemos también con el tutelaje de nuestro amigo Berni, que ha sido quien ha subido el pitch and par a estos niveles. No sería posible tampoco si no tuviésemos una federación que nos ha apoyado a través del presidente, que ha excusado su presencia, Nacho, el apoyo al Pitch and Putt como la manera más lógica de practicar un deporte en un tiempo razonable, para unas edades razonables y, ya sabéis, con las virtudes que tiene el juego corto. Por lo tanto, gracias. Hemos tratado de estar con vosotros para recibir vuestro input y tratar de mejorar el año que viene ya de una manera un poco más razonable. Todos los torneos hemos hecho 50 y tantos, casi todos concentrados en 4 meses. Es tremendo, pero bueno, se ha conseguido y de ahí la satisfacción de este comité. Contamos con todos vosotros para seguir trabajando y para que atraigáis también a buenos compañeros en la práctica y que no seamos 600, sino que seamos, pues, 1.000, ¿por qué no 20? ¿De acuerdo? Y agradecer también la presencia del presidente del comité de Pitch and Putt de la Nacional, Jesús Barrera, que está con nosotros. Para nosotros es una alegría, una satisfacción, y le voy a ceder el micrófono para que nos diga algo. Bueno, muchas gracias. Lo primero, dar las gracias por la invitación. Yo me siento muy feliz cuando vengo a estas entregas y veo, bueno, pues este despliegue de medios y esta organización tan estupenda. A todo el comité, sé que hacéis un trabajo estupendo y la verdad es que lo traslado luego al resto de federaciones territoriales y les digo, bueno, lo de la madrileña no os cuento las cifras porque son apabullantes, la verdad. Pues eso, todos los torneos, la cantidad de jugadores, y siempre digo lo mismo, o sea, tenemos claro que el pitch and putt es la puerta de entrada, la puerta más accesible para empezar a un juego que es maravilloso, que puedes jugar toda tu vida, pero que tiene esa travesía del desierto que es muy complicada y sobre todo en los campos largos. En el Pitch and Putt es todo mucho más fácil, se tarda mucho menos tiempo, los campos están más cerca de las ciudades y luego pues el ambiente y la competición es igual de trepidante que en los campos largos. Entonces yo creo que esa puerta de entrada, desde luego, el Pitch and Putt, y vosotros la promocionáis estupendamente, ¿eh? Nada, deciros simplemente, me decían antes que se han hecho 8.000 licencias. No tengo ninguna duda que esas 8.000 licencias, la gran mayoría son del Pitch and Putt, con lo cual
después de este tiempo que tan extraño que hemos vivido, yo creo que estamos en la bajada ya de la montaña y seguirá creciendo el golf, y gracias sobre todo al Pitch and Putt. Nada más, dar la enhorabuena a los ganadores, que los veremos ahora, que son muchos, y nada, a seguir jugando al Pitch and Putt. Muchas gracias. Algo nuevo pero maravilloso, una jugadora, Conchi Lucas, me ha pedido que quiere deciros unas breves palabras, ¿vale? De la parte jugadora. Bueno, yo quisiera agradecer al comité vuestro trabajo a lo largo de este año tan complicado para todos. No ha sido fácil, pero habéis conseguido que este circuito tenga una gran calidad humana, reflejo de vuestro buen hacer. El juego, ya sabemos todos que es otra cosa, y como dicen los gallegos, unas veces bien y de continuo mal. No podemos olvidar tampoco a nuestros queridos árbitros y a todo el personal de la federación que están pendientes de nuestras tarjetas y nuestros resultados. Gracias a todos. Vamos, a continuación hemos preparado para todos los invitados a la final, invitados porque os lo habéis ganado, a un estuche que es el de Bodega Sabla, que tiene dos botellas de vino y dos copas. Voy incitando, por favor, acercaros a los jugadores y vamos retirando, Felipe Moreno, Minaya Serrano, Manuel Ferreiro, Ángel Utrilla, Concha Lucas. Os conozco a todos, sé lo que no habéis jugado. Rosario Fernández. Paloma.